Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, Marvel. Hello, Nelson. Hello, Henry. Hello, Sandra. Hello, Jorge Antonio. It's good to have you here, dear participants. First of all, I want to congratulate you because we are about to finish the first module, the basic one. So this is like the basement for the next steps in your English language, learning of English as a second language, right? Primero que nada, quiero felicitarlo, ¿verdad? Porque estamos a punto de terminar lo que sería el módulo número uno, ¿verdad? Lo que es el fundamento para su carrera de aprender inglés como segundo idioma, ¿verdad? English as a second language, as part of the English for Work program. Como parte del programa de inglés para el trabajo, ¿verdad? Del INSAFOR. Okay, for today, we are going to advance with the section number 5. A este día vamos a iniciar y avanzar lo que sería la sección número 5, section number 5. I just want to mention again that you have a message in the WhatsApp group that says that for this week, for this Thursday, we need to complete the final exam, right? And then complete all the platform. Para este jueves necesitamos haber completado ya, ¿verdad? Hasta la sección 5, la evaluación del final exam, el examen final. So I'm going to guide you, yo le voy a guiar, ¿verdad? I'm going to guide you through the final exam. No lo vamos a resolver como tal, ¿verdad? En la clase, porque esa es parte de lo que ustedes deben hacer, pero sí lo voy a guiar durante la, en la plataforma para que puedan ver el examen, ¿verdad? So I would like to know if you have had some difficulties with the knowledge check of section 4. Me gustaría saber si han tenido algunas dificultades con los chequeos del conocimiento de la sección número 4. I have been helping some of you through the WhatsApp group. He estado, ¿verdad?, trabajando con algunos de ustedes en el grupo de WhatsApp, pero me gustaría saber si hay alguien que todavía tenga asuntos pendientes de la unidad, de la section 4, de la sección número 4. That you can please let me know, ¿verdad? Que por favor me lo hagan saber ahorita, ¿verdad? Y podemos ver si hay algún ejercicio en particular. I also want to thank you to the supportive people from the group because you have been helping your classmates. Perdón, también quiero felicitar, ¿verdad? Algunos compañeros de los grupos que han estado sumamente solidarios, han estado apoyándose, ¿verdad? Con las respuestas. So I appreciate that because we are a community learning. Aprecio eso porque somos una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? So let me just go to the platform, ya que todos están acá. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que sería la plataforma. Vamos a ver. Ok, sí, de nuevo el tema de la plataforma, ¿verdad? Aparte de la plataforma, quiero recordarles que en esta semana estaríamos haciendo lo que es el enrollment, el paperwork, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la tramitología de documentos de, que se deben de presentar al INSAFOR para que ustedes puedan quedar legalmente matriculados para el siguiente módulo. Remember that this is going to be the last module of the year. Ese va a ser el último módulo del año, ¿verdad? Entonces, so it's very important that you can complete all the paperwork on time. It means by Friday, ¿verdad? Significa que debemos completar toda la documentación que se nos ha solicitado a más tardar para el día viernes, pues, porque el otro curso comienza día lunes, ¿verdad? Por eso es que necesitamos también que ustedes al día jueves ya den por finalizado su curso, haciendo la evaluación final del section number 5, ¿verdad? Y así a todos el día lunes, pues estamos ya en el siguiente módulo, que sería prácticamente el último del año. And then we, God willing, we are going to continue in January. Y si Dios nos permite, pues seguimos, ¿verdad? En enero, pero queremos aprovechar al máximo lo que nos queda de este año. Perdón. Adelante, Henry. Como se escuchaba, bueno, yo escuchaba bien así entrecortado, no comprendí bien sobre lo que es la documentación.
Ah, ok. Los compañeros de inglés corporativo se van a estar comunicando con ustedes. Seguramente ya les habrán llamado, ¿verdad? Para hacerles la consulta si ustedes van a querer participar en el siguiente módulo. Y básicamente pedirles la documentación necesaria, ¿verdad? De nuestra parte, lo que queda es animarles, ¿verdad? Pedirles que por favor para el día jueves todos hayamos concluido ya con el examen final, ¿verdad? Porque normalmente tenemos como una semana, ¿verdad? A veces para poder continuar con el siguiente módulo, pero ahorita lo que ocurre es que ya estamos por finalizar el año. Entonces queremos poder trabajar un módulo más con ustedes antes de cerrar oficialmente el año 2020. El año. Entonces, por esa razón es que estamos corriendo un poquito en el sentido de que al jueves queremos terminar todo, porque ya el lunes de la siguiente semana ya estaríamos trabajando en el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, por esa razón les hago hincapié en poder finalizar, ¿verdad? Lo que sería la plataforma. Pero nos llamaría de Insaforma. De inglés corporativo. ¿Verdad? Los compañeros de administración, ellos les hacen el proceso, sí. Ah, ok. Gracias. Perfecto. Ok, excelente. So, we are going to start the class. Después de los anuncios, vamos a comenzar la clase. So, I'm going to show you what part of the platform we are going to work with. So, let me just open. ¿Me pueden escuchar bien, compañeros? Sí, teacher. Ok, perfecto. Sí, okay. Sí. Excellent. Okay, it says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, lo que vamos a hacer al final de esta clase es comprender un poco los usos horarios, ¿verdad? Que en inglés sería time zones, ¿verdad? Los usos horarios o las horas en diferentes zonas. So in the platform, you have this conversation that says vocabulary and conversation. What time is it there? Esta expresión lleva una entonación de pregunta, ¿verdad? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? ¿Verdad? What time is it there? So you have to watch this video in order that you can understand the context and listen the way native speakers ask and answer questions about time. En este ejercicio vamos a poder escuchar, ¿verdad? Cómo hacer preguntas y responder acerca de los usos horarios, ¿ok? So, we are going to cover 5.2. Vamos a cubrir el 5.2 que dice, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions. We are going to learn about time expressions and practice giving the time. Y vamos a practicar dando la hora, ¿verdad? Proporcionando el tiempo, la hora. Okay, so we are going to answer also to the question, what time is it? What time is it? Okay, ¿qué hora es? In here we have examples. It's 2:00. It's 5:00. It's 2:05, ¿verdad? Aquí estamos recordando cuando vimos la lección de numbers. Cuando vimos los números dijimos que el cero de zero... cuando lo utilizamos para dar una hora, para decir una hora, decimos it's 2:05, son las 2:05, ¿verdad? It's 2:15, it's 2:30, it's 2:30. Then we have it's 40, it's let's see, it's 40, it's 2:40, it's 2:40, it's 2:45, or it's 2:45. So you are going to have the chance to practice saying the time. Vamos a practicar diciendo la hora, ¿verdad? So you have here in the conversation, in the forum, you can give an example. Aquí ustedes pueden proporcionar un ejemplo, ¿verdad? So we are going to complete the section number 5.4 when we finish the class. Cuando terminemos los ejercicios de la clase, vamos a venir acá, ¿verdad? Para poder completar este foro o este knowledge check, el 5.4. Okay, I'm going to stop sharing here and then let me just move to the presentation that I have for you tonight, okay? So just let me share.
Okay, can you watch it? ¿Pueden ver ustedes la pantalla? Yes. Okay, perfect. Yes. So, basically, we are showing some examples of different cities around the world, like Los Angeles, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington, D.C. And then you can see here, -7, -6, -5, because we are talking about the time zones regarding to the Greenwich Meridian, right? So you're moving, and then you're moving also the hour, the time. So it's different, the time from London, Paris to Moscow, for example, or Abu Dhabi, or New Delhi, or Beijing, or Tokyo, Jakarta, and so on. So this is just an example on how this works. Esto solo es un ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona realmente el world, y se llama world clock, el horario mundial, ¿verdad? The world clock, okay? So, let me advance. And here, you can see in the United States, it's so visible, so real that they have different time zones, okay? So they have in the yellow part, you can see the Eastern time zone. In the wine color, almost red color, is Central time zone. The green is the Mountain time zone. The blue is the Pacific time zone. And the pink is the Alaska time zone. Even we have here the Hawaiian time zone because they are in different meridians, right? So, in order to see what we are going to study and how to say the time, I will show you this. Let's imagine that we have a clock. Okay? Imaginémonos que tenemos un reloj de pared. Un reloj de pared es un clock, ¿verdad? Y el que usamos en la mano, ¿verdad? In your wrist, you say watch. El watch es el que usamos acá, ¿verdad? On your hand. Es por su mano, ¿verdad? Aquí. Okay, so we are going to divide it in the half past, right? Vamos a dividirlo en half past, ¿verdad? La mitad, justo a la mitad. So what we are going to do? We are going to say 5 minutes past. 5 minutos pasadas, X hora, ¿verdad? 10 minutes past. A quarter past. 20 minutes past. 25 minutes past. Todo esto del past, pasados, ¿verdad? Tantos minutos pasados, tal hora, lo vamos a utilizar hasta acá. When you go to the half, cuando llegamos a 30, ¿verdad? La media hora, decimos half past. For example, here, let's imagine half past 12. Es como decir 30 minutos pasados, ¿verdad? Las 12, for example. After here, after 35, después de acá, we have two ways to say. Podemos utilizar dos maneras para decir, ¿verdad? 20 minutes to, aquí estamos diciendo para la siguiente hora, ¿verdad? 25 minutes to. O seguimos con la misma dinámica que traíamos de past, ¿verdad? 35 minutes past, 40 minutes past, 20 minutes to, a quarter to. 10 minutes to, 50 minutes past, minutes past, 55 minutes past, 5 minutes to, okay? So that's the way we work with the clock. Okay, here, I have the first exercise for you. I have 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 different time zones. We have Moscow, New York, London, Tokyo, Istanbul, Sydney, San Francisco, and Wellington. So you have to go and work with your classmates and ask the following questions. What time is it in Moscow? What time is it in New York? What time is it in London? What time is it in Tokyo? What time is it in Istanbul? What time is it in Sydney? What time is it in San Francisco? What time is it in Wellington?
So I would like to have two ways to say the time. Me gustaría que lo podamos decir de dos maneras. ¿Cómo es eso de dos maneras? Por ejemplo, aquí yo puedo decir en London. Vamos a tomar London de referencia. Yo puedo decir it's 1:10. Es la 1:10. O puedo decir it's 10 minutes past 1. ¿Verdad? ¿Se fijaron? Son dos formas, ¿verdad? En donde estoy diciendo la misma hora, pero utilicé dos expresiones diferentes. So, I would like to ask you to have a screenshot. Me gustaría pedirles que tomen una captura de pantalla de lo que tienen ahí en sus screens. And I'm going to send you to the breakout rooms to practice. Remember that this is your time to speak. Recuerden que este es su momento para conversar, ¿verdad? And I'm going to send you also this clock. Vamos a enviar también este reloj for you to have as reference, para que puedan tener como referencia, ¿verdad? So just let me open, I mean send it. Vamos a enviarlo. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Solo, ¿cuál fue la otra forma de decir? La por van ejemplo, a utilizar minutes past. Dijo, perdón, minutes past y el otro, la hora tal cual es aquí, plain, ¿verdad? Planito, tal cual. For example, si fuera las 12, ¿verdad? Supongamos que estoy diciendo la hora de las 12. It's 12:05. Son las 12:05, ¿verdad? 12:05. Uh-huh. Ajá. Y la otra es 5 minutes past 12. 5 minutos pasadas las 12, ¿verdad? O aquí puedo decir it's 12:10. Son las 12:10. O puedo decir it's 10 minutes past 12. Entonces una forma sería comienzo con la hora y digo los minutos. Y la otra es digo cuántos minutos han pasado después de la hora. Ok. Ok. Pero cuando ya llego a half, a la mitad, entonces las dos formas se me convierten en esto. Aunque, ajá, puedo decir, it's 35 minutes past or 25 minutes to. Si yo digo past, sigo, ¿verdad? Con las 12. Pero si yo digo 25 minutes to, entonces ya voy con la siguiente hora, que sería la 1, ¿verdad? Y digo 25 minutes to 1 p.m. 25 minutos para la 1, ¿verdad? I don't know if is it clear. No sé si eso aclara un poquito. Sí. Okay, excellent. Very good. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a los breakout rooms. Breakout rooms. So... Okay, let's create and let's join. Unámonos, ¿verdad? Okay. Hello, Xiaomi. Hello, Victor. Hello, Erika. If you have any problem joining the group, please let me know and I can resend the invitation. Si tienen algún problema, ¿verdad?, con unirse al grupo, me lo hacen saber y yo les reenvío la invitación. Hello, Natalie. Is everything okay? ¿Todo bien, Natalie? If you have a problem, I can resend the invitation. Si tienen algún problema, recuerden que yo les puedo reenviar la invitación, ¿verdad? The idea is that you can practice. La idea es que ustedes puedan practicar, ¿verdad? That you can talk each other. Que puedan hablar unos con otros. Ahorita ya comparto. Ah, vaya. Ese creo que es este. Sí, correcto.
Creo que tenemos que responder, ¿verdad? La hora. May I suggest you something? ¿Puedo, ¿puedo sugerirles algo, chicos? You are three people in the group, right? Ustedes son tres, ¿verdad? And we have eight, eight. So you can divide the questions. Se pueden dividir las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, okay, se pueden preguntar 3-3-2, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Ajá, entonces para que todos tengan el chance de usar la pregunta, what time is it in? Y decir el nombre de la ciudad, and then you can ask three questions, then you answer other questions. La idea es que puedan preguntar y responder, ¿verdad? Okay. Miren un minuto, un minutito, okay? Thank you. Teacher. Hello, my dear. Are you alone? ¿Está usted solito, Giovanni, o hay alguien más por acá? No, es que me sacó la aplicación. Estaba en el grupo, pero me sacó. Ah, okay. Ahorita voy a reasignarlo. Denme un segundito. Okay. Ah, ok. Usted está en el salón principal. Ok, permítame, Giovanni. Ahorita. Ok, you have to receive the invitation again. Va a recibir de nuevo la invitación, Giovanni. You can join. Hello, may I help you? Hola, hola, ¿todo bien por acá? Hola. Do you have questions? ¿Se pueden escuchar entre ustedes? Sí, solo que toca que salirse para ver la captura de pantalla. ¿No la lograron tomar? Sí, pero hay que salirse, porque yo lo tengo en el teléfono. Ah, ok, sorry. Ok. Don't worry, yo se las puedo compartir ahorita si la quieren tomar de nuevo la captura, o ya la tienen. Do you have? Sí, sí la tenemos, pero nos salimos para irla a ver a WhatsApp. Ah, ok, vaya, permítanme, vamos a ver. A menos que alguien estuviera en la computadora, yo ahorita la puedo compartir. Esta era una. Esta es una, ¿verdad? Si le pueden tomar ahí. Sí. Ok, ¿y la otra? Denme un segundo. Era esta. Ok, you can take a screenshot. Pueden tomar ahorita una captura de pantalla. Ok. Listo, ¿verdad? Ready, right? Okay. Okay, you should start working together. I'm going to leave you to visit other groups and I will come back. Las dejo para que trabajen y regreso en unos minutos. Okay. ¿Cuál? Ahí está la teacher. Hello, may I help you? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yes. Yeah, let me what know. What is the other way to say it's 10 past 3? Ah, it's 3:10. 3:10. 10, yes, yes. Okay. Y le puede agregar, it's 3:10 in the afternoon, ¿verdad? Yes. Para que se entienda que son las 3 de la tarde, or it's 3:10 in the morning, o son las 3:10 de la mañana, ¿verdad? Okay. Ah, okay. Mm-hmm, mm-hmm. Later, we are but going... it's okay. Yeah. But it's okay if I say it's 10 past 3. Yeah, but you say it's 10 minutes. You have to use the word minutes. It's 10 minutes past minute. 3. Ah, okay. Yes. Minutes. Minutes.
okay? Okay, thank you. Excellent, you're welcome. Later we are going to learn about the military hours, how to say, okay? Vamos a aprender también cómo identificar la hora militar, ¿verdad? Excellent. Okay. See you in a minute. Lo veo en un par de minutos. Okay. Okay. Teacher, hi. Hi, Victor. I think you have internet problems, right? Because I see you here. Would you like that I join you? Join you to another group? ¿Le gustaría yes. otro grupo? Okay. Sí, no. ¿Con quién estaba trabajando, Victor? Ay, no me acuerdo. Era con un señor. No me acuerdo el nombre, pero era un... creo que es el más señor. Que... Con George. Un... Ajá, con pero... George. Creo que era. Ajá. Sí, porque a él le hace falta. Sí, es que no sé por qué me... Como me metí en el teléfono a ver la traducción, creo que por eso me sacó. Ahorita, Víctor, ahorita lo uno. Sí, me hace falta gente en el grupo de él. Ok, I'm resending you the invitation. Le estoy enviando la invitación. De nuevo. Gracias. You're Gracias. Welcome. Ok. Ajá, el de las capturas, quiero ver. Sí, solamente, bueno, en el dibujo solamente decía, él decía 5 minutes past, 10 minutes past, quarter past. Entonces, may I help teacher? You? ¿Les puedo ayudar? Solamente, teacher. Claro. Estábamos debatiendo que, bueno, estábamos viendo el primer ejemplo del, uh-huh. del reloj, que son las 3:10. Entonces, siempre tenemos que agregar el 3:10 past, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con los minutos primero. Decimos, it's 10 minutes, por ejemplo, tomando de nuevo el de London, it's 10 Ajá. minutes past 1 p.m., por ejemplo. O está bien que diga, it's 10 minutes past 1, pero tiene que usar la palabra minutes. Minutes. Ajá, es 10 minutos pasadas las 2. It's 10 minutes past 2, por ejemplo. Okay. Ajá, y si usted quiere clarificar, puede decir a.m. or p.m., ¿verdad? Porque yo no sé, puede ser que usted esté diciendo las 2 a.m. o las 2 p.m., ¿verdad? Mm-hmm. Later we are going to learn about the military time. Después vamos a aprender acerca de la hora militar. Entonces siempre tomamos en cuenta que primero lo serían los minutos. Sí, pero también puede decir, it's 2:15, son las 2:15. Ahí ya lo dice los minutos, it's 2:15 a.m., it's 2:15 p.m. Ah, okay. Solo cuando utiliza past, ahí sí dice, it's 15 minutes past 2. En este caso, que es en el primer reloj, dice que son las 3:10. Uh-huh. You say, it's 3:10 p.m. 3:10. Imaginémonos que son las 3:10 de la tarde. It's 3:10 p.m. Ahí ya dijo de una forma, ¿verdad? Son las 3:10 p.m. Hasta ahí. Pero luego dice, okay. It's 10 minutes past 3. Si se fijó en la primera, dije hora, minutos. Y dije si era MPM. Y en el segundo digo, tantos minutos pasadas, tales horas. Lo digo al revés. Entonces sería, it's 10 minutes 3 past. No, past 3. Past 3, ok. Ajá. Primero va past y después va la hora. La hora se dice. La hora. Ok. Entonces sería past 3, 10 minutes. No, it's 10 minutes no. past 3. Past 3. 10 minutes past 3. Tantos minutos pasadas, tal hora. Las. Ok. Y en el otro es así plano, ¿verdad? Hora, minutos. AM, PM. 3:15. Las 3:15. Pero sí, siempre se puede decir de las dos formas, ¿verdad? Yes, that's Tanto the idea. Como... Esa es la idea. Ya vamos a ir al knowledge check y van a ver que ahí se evalúan dos formas de decir la hora. Por eso es que los tengo ahorita en el ejercicio de que aprendan a decirlo de las dos maneras. ¿Ya? Yeah. Okay. Sí, in a couple of minutes. Lo veo en unos minutitos. You're welcome.
Early morning. Hello. Ay, si me como el minute. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? How do you say madrugada? In the morning. In the morning. Yes, you can say early in the morning, pero como okay. Estoy diciendo la hora, you say it's 3:10 in the morning, or you say it's 3:10 a.m. Ah, okay. Mm-hmm. So I am. That way you, A, no, I am no. A-M. A-M. Sí, porque si me dice I am, es yo soy. No, A-M. A-M. A, acuérdense que la A es A-M. Okay. Okay, excellent, very good. Minutes. Los veo en unos minutitos. Great teacher. You're welcome. Natalie, hello, hello, Natalie. Do you have problems joining the group, my dear? Hello, is everything okay here? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿Todo bien por acá? Solo una duda. Yes, tell me. Yo solo quiero salir bien de la duda porque con mi compañera lo hicimos de una manera, ¿verdad? Uh-huh. Quiero saber si es lo mismo decir como pasado los minutos o al pas, porque hay otro ejercicio donde dice only when it's 30, solo cuando llegamos a las y media, ¿verdad? Ahí sí se puede decir half past, pero solo cuando son las y media, en punto. De lo contrario, estamos bien ahí. Yeah. You have to say, you have two ways to say. Tenemos dos maneras de decir, por ejemplo, la 1:10. You can say, it's 10 minutes past 1. Digo los minutos pasados y luego la hora. O si no, simplemente digo ya no plano, it's 1:10 a.m. or it's 1:10 p.m. La 1:10 a.m., la 1:10 p.m. ¿Ya? Yeah? Ah, okay. Mm-hmm. Ok, excelente. See you in a minute. Lo veo en unos minutitos. Ok. Ok. Hello, hello. Is everything okay here? Do you have questions so far? Yeah. Hola, ¿tenemos preguntas? Sí, yo no te iba a preguntar, pero como que se le trabó. Pas 12. Okay. Jonathan, do you have a question, my dear? ¿Tenemos preguntas, Jonathan? No, I think he cannot hear me. No me puede escuchar, pero me pueden escribir, okay? Or if not, we can work together in the plenary session. Si no, en la plenaria, ¿verdad? Okay, perfect. See you. You're welcome. Como gris la cosa con el pantalón que está tiene puesto. Sí, en la de siempre en el noche 414. Hello. Is everything okay? May I help you, my dears? ¿Les puedo ayudar, chicos? Yo creo que lo hemos resuelto, teacher. ¿No han resuelto o sí? Sí, sí, yo creo que sí. Okay, excellent. So let me call you in a minute. En un minutito le llamo entonces al plenary session, a la plenaria. Okay? Okay. Excellent. Hello. Hi, teacher. I was around the group. Sorry, I apologize. Esperando, la estábamos aquí. Me quedaron de último, chicos. Disculpen, me quedan de... Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí. Adelante. Is quarter past, es falta un cuarto para. No. Tenemos dos formas, ¿verdad? Mientras estoy antes de la mitad, a ver, voy a compartirlas rapidito. Vamos a ir al rojito. Let's share. Ok, vamos a ver la siguiente, la anterior. Ok, cuando estoy en la primera media hora, yo utilizo past. Aquí puedo decir 5 minutes past,
10 minutes past, a quarter past, 20 minutes past, 25 minutes past. Y cuando llego a la mitad, a la primera media hora, yo digo half past. Esta L no suena, se dice half. Half past. Ok, pero me dice usted, teacher, pero ¿de qué otra manera yo le puedo decir qué hora es? Yo le puedo decir, supongamos que la hora es las 12, ¿verdad? It's 12:05 a.m. Son las 12:05 a.m. O puedo decir, it's 12:10 p.m. Son las 12:10 p.m. Entonces ahí lo hago bien simple. Pongo la hora primero y los minutos y solo aclaro si es a.m. o p.m. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la otra manera de decirlo, en esta primera mitad, ¿sí? And in the second, y en la segunda es the blue one, la azul, cuando ya decimos la hora que viene, ¿verdad? 25 minutes to. Suponiendo que son las 12:35, yo digo 25 minutes to 1 p.m. Faltan 25 minutos para la 1 p.m. O puedo decir 35 minutes past 12, 35 minutos pasadas las 12. Entonces, en la segunda parte, tengo las dos posibilidades acá de decir. Perdón, yo le la duda que tiene Marvel, bueno, tenemos los tres, es que en donde dice el ejemplo, por ejemplo, el primer ejemplo de Moscú, que son las 3:10 según el relojito, ahí, si lo decimos de una manera simple, o sea, sin ponerle el patch, podríamos decir, no, o sea, eso de quarter, no podemos decir. Tres, o sea, three. No, las tres. No, en todo caso, el cuarto es 15. 15. Entonces, ¿cómo podríamos decir ahí? Supongamos, ahí en realidad son las 3:10, pero supongamos, cambiemos las agujas y supongamos que son las 2:15, vaya, solo para poner el ejemplo que ustedes quieren que estoy comprendiendo que quieren saber. Ahí, digamos que si son las 2:15, yo diría, it's 2:15. A.M. or it's 2:15 p.m. Las 2:15 a.m. las 2:15 p.m. O puedo decir it's 15 minutes past 2. 15 minutos pasadas las 2. Teacher, entonces estaría correcto decir it's a quarter past 10. It's a quarter past 10. ¿Cuál me está leyendo? ¿En la primera Moscú? ¿O está incorrecto? No, la de, quarter past 10. La de Moscú es it's 3:10 or it's 10 minutes past 3. No, es quarter. No, porque vean, la aguja corta. Ahí está, es ¿qué de quiere horas. Decir quarter? 15. Un cuarto, ajá. Pero es que en realidad son las 3:10. Si ustedes ven las agujitas, la aguja pequeña es la hora y la aguja larga son los minutes, los minutos. Creo que ahí se ha dado la confusión. Ajá. Entonces podríamos decirle, it's 3:10 minutes. It's 3:10, no, solo I'm p.m. Ajá, puede ser minutos, pero normalmente es 3:10 a.m. o 3:10 p.m. O it's 10 minutes past 3. 10 minutos pasadas las 3. Uh-huh. Ahorita lo vamos a ver en el... Estamos... ¿Sí? Past. Sí, que teníamos ese... Porque no sabíamos qué quería decir con esa palabra. Ok, ahorita vamos a verlo en el plenary session para que ya lo quedemos bien afirmadito, ¿ok? Ok. So, let me stop sharing and I call you in a minute. Ok. Hello, welcome back. I hope you have had the chance to say the time. Espero que hayan tenido la oportunidad de decir, ¿verdad? Y preguntar la hora at least twice, por lo menos dos veces, ¿verdad? Okay, I would like to ask if do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para las primeras dos? I would like to hear how was your answer,
Ok, voluntarily, voluntariamente, ¿quiénes quieren comenzar? Sí, Jonathan. Ok, Jonathan, Moscú en New York, o vamos a hacer los tres de acá, tres de izquierdo, Moscú en Tokio. Moscú y Tokio. Pero pregúntale usted a su compañero y luego su compañero le pregunta a usted por la hora de Tokio. Porque quiero que utilicen las expresiones completas, ¿verdad? What time is it in Moscú? What time is it in Tokio? What? ¿Y cómo, bueno, no sé si cómo vamos a responder? It is, ¿verdad? Vale, lo vamos a poner acá. Perdón que lo interrumpa, mi estimado, pero mejor lo vamos a hacer. No hay problema. Lo vamos a hacer ahorita para que todos estemos en sintonía. Y déjenme nada más hacer esa pequeña corrección. No es una corrección, sino más bien una adición. It is. Y la hora, ¿verdad? So let me share again. Vamos a compartir de nuevo. Okay, here you are. What time is it in Moscú? It is. Ok, bueno, no sé si están conectadas, pero lo voy a preguntar, ellas saben quién son. Ok. Jonathan Tim. What time is in Moscú? Is it? What time is it? What time is it in Moscú? Is it in Moscú? It is. Sandra. It is 10 minutes past 3. Ok, excellent. And what should be the other way? ¿Y cuál sería la otra forma de decirlo, Sandra? It's 3:10. Ok, 3:10. Y si usted quiere, aclara, ¿verdad? A.M., P.M., A.M. o P.M. Ah, esa era la duda que teníamos, que le íbamos a preguntar, pero se me sacó. Ok, don't worry. You just add A.M. or P.M., A.M. o P.M., ¿verdad? Okay, now Sandra, can you please, thank you, Jonathan, can you please ask to another partner? Sandra, ¿le puede usted preguntar a otro compañero? ¿Cuál, la segunda? La segunda. New York, si usted quiere, o Tokio, como usted quiera. What time is it in New York? Bueno, voy a responder yo. Okay. Sería, quiero 8:10. 10 minutes past 8. 10 minutes past 8. And the other in the other way, la otra forma? Sería, it is 8:10. Okay, 8:10. Y puede decir AM or PM, ¿verdad? Excellent, thank you. Okay, I need a volunteer team for London and Tokyo. Thank you, Jonathan and team. Bueno. Ok, please. Mic is yours. Adelante, el micrófono es de usted. Ok. no sé si está, si nos escucha Felicita o Giovanni. Ahí las escucho, por ahí. Giovanni. Ok, please. Ok, voy a preguntarle y él que diga de una forma y yo voy a decir la otra para ayudarnos. Yes, you cross question. What is it in London? It is 1:10 p.m. Okay. Henry, what time is it in London? It is 10 minutes past 1. Okay, let's see which. 10 minutes past 1. Okay, excellent. And the other way, ¿y la otra forma de decirlo? It's 1:10. 1:10, ¿verdad? Okay, excellent. Thank you. Very good. Excellent. Teacher. Adelante. ¿Y si fuera 5 para las. Para la una? It's 5 minutes to 1 p.m. Cambiaría entonces de past a to. Sí, exactamente. Porque ya estamos aquí, estamos en la otra mitad. 5 minutes to.
¿Ven? Acá. Sí, five minutes. Ajá, porque en los... Y si decimos it is... Uh-huh. Y si decimos, por ejemplo, lo que decía, 5 to 1, si decimos it is 5 to 1. It's 5 minutes, yeah. 5 minutes to 1 p.m. or 5 minutes to 1 a.m. Sí, es esta forma, 5 minutes to. Aquí está. Ah. Ahí. Es que como en los ejemplos, no, ninguno pasaba de la... Exacto, sí, exacto. Tiene toda la razón. Yo no me percaté de ese detalle cuando les puse los relojitos. You're right. Es cierto. Pero ahorita vamos a trabajar con la... con otro formato de hora y ahí tenemos más. Ok. Okay. Excellent, thank you. I need volunteers for Istanbul and Sydney. Okay, my dears, I need just two more people to say what time is it in Istanbul and what time is it in Sydney. Vamos a ver si no vamos a empezar con el Team Marín de dos pingües. Vamos a ver. Le vamos a pedir a, no sé si Nelson ya había participado. No. Okay, please Nelson, could you please help us with one of a member of your team? Istanbul. Okay, yes, Istanbul and Sydney. Okay, but let me see Istanbul, in Istanbul. It is 3:10 p.m. But do you have another classmate? Teníamos otro compañero en el grupo para que el compañero le responda y a la vez le pregunte a usted, Nelson. Isela. Ok, Isela. Ask again, please. Pregunte de nuevo, por favor. Ok. What time is it? Is Istanbul, is in Istanbul, Isela? It is 3:10. Ok. And the other way to say it, Isela? La otra forma de decirlo? 10:03. Excellent. Now you ask him. Ahora usted pregúntele, Isela. Sería de Sydney. Uh-huh. Okay. What time is it, Sydney? It is 10:10. Okay. And the other way to say it, la otra forma de decirlo? It's 10:10. Okay, that's good. Excellent, thank you. I need the last two volunteers for this exercise. Necesito los últimos dos voluntarios para este ejercicio to say what time is it in San Francisco and what time is it in Wellington. Okay, let me see. Vamos a ver. Me, Jorge. Okay, George, please go ahead. Adelante. What time is it in San Francisco, Karen? It's 10:05. It's 5:10 afternoon. Okay. Now you ask him, please. What time is it in Tokyo, Jorge? Tokyo. Wellington. 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 It's 10:12. Okay, and the other way to say it? La otra forma de decirlo? It is 12:10 a.m. Okay, or it's 12:10 a.m. Okay. I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir acá. Thank you and congratulations, team. You did a great job by identifying the time. Voy a ir a la plataforma porque me súper interesa y por favor les pido que tomen notas, screenshot or whatever for you to advance, ¿verdad? En esta semana vamos a trabajar juntos todos los knowledge checks just to make sure that by Thursday we have all completed the exercises. De aquí en adelante vamos a estar trabajando juntos la plataforma, ¿verdad? Para asegurarme que al jueves todos hemos completado. Ok, it says, look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch.
Ok, vamos a seleccionar dos posibles respuestas. Entonces, ahora que ya estuvimos discutiendo el ejercicio, you can do it. Ok, number one, what time is it? Y la persona responde, it's 20 after 2. ¿Ve? Son 20 después de las 2. O simplemente ya no hay plano, it's 2:20. ¿Verdad? Nada más que cuando lo escribimos se aseguran que ponemos un hyphen, ¿verdad? Un guión ahí. Ok, number two. What time is it? En este, ¿verdad? This one. So, it's 10 to 7, it's 10:35, it's 6:50, or it's 25 before 11. ¿Qué me dicen? Recuerden que son dos las respuestas correctas. ¿Cuáles serían? It's 10 to 7. Ajá. It's 6:50. Ok. Vean, que aquí estamos utilizando el tú y estamos utilizando la hora plana, ¿verdad? It's 6:50 or it's 10 to 7. Ok, 6:50 o 10 a las 7. Excelente. Number three. What time is it? It's 9:45, it's 8:45, it's 9:45, or it's 9:15. 8:45. It's 8:45. It's 8:45. Okay. 8:45. And the other way, it is 9:15. It's 9:15. It's 9:15. Vea que los ejercicios de la plataforma están al revés, a la inversa de los que yo les puse. Entonces, de alguna manera, era un poco intencionado ponerles diferente yo para que pudieran decir los de la primera media hora y luego acá están los de la siguiente media hora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es correcto? Ok. Ok, excelente. Ok, number four. What time is it? Look at the clock. It's 11. After 11. Okay. It's 5 after 11. Ahí estamos utilizando el after. Y decimos it's 11:05. Ok, vean, 05, incluimos el 0, ¿verdad? Son las 11:05. It's 11:05. Cuando estamos en este caso de que tenemos hasta antes del 10, 05, 08, 09, 09, ¿verdad? Y de ahí ya vamos con el 10. Okay, so number five, it's, what time is it? Look at the clock. It's 4:15, it's 3:15, it's 4:15, or it's 3:15? It's 3:15. Ahí estaba, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Para quienes me estaban preguntando. ¿Y en la otra forma? It's 3:15. Es un cuarto después de las 3, ¿verdad? O podríamos haber dicho 3:15, ¿verdad? También podría haber sido. Pero ahí está, ¿verdad? Ok, number six. What time is it there? It's half past four. Okay, it's 4:30. Acuérdense que la L no suena ahí, se dice half. It's 4:30. Okay. And what about the other way? ¿Y la otra forma de decirlo? It's 4:30. Okay, it's 4:30. Las 4:30, ¿verdad? Y solo nos faltaría agregar si AM, AM o PM, ¿verdad? Yeah. Okay, let's send. Vamos a enviar a ver cómo nos salen. Yeah, they were right. Estaban correctas, ¿vean? Ok, would you like to have a screenshot? ¿Quieren hacer a screenshot de esto? ¿Sí? Okay. Ok, ahí les dejo, number two, y me avisan para moverme a la siguiente. Copia, copia. Ready? ¿Listo? Yeah. Ok, number three. Here you are. Perdón, creo que la primera no la... Ok, sí, number three. Ahí está. Ahí tienen la number three and la number four. Okay. May I move myself? ¿Me puedo mover desde acá? Okay. Then you have 5 and 6.
Solo que no sé si las vamos a lograr ver todas. No. Number 5 primero y después la number 6. Ok. Number 6. Here you are. Ahí la tenemos. Ready? ¿Estamos bien? Ok. Let's stop sharing. Vamos a dejar de compartir and then we go back to the presentation that I prepared for you. Vamos de regreso a la presentación. So here, I have more. Aquí tenemos más, ¿verdad? For example, what time is it in the first one? Please tell me. Por favor, díganme. You have the left side. Tenemos el lado izquierdo y tenemos el lado derecho. ¿Cómo se lee la primera hora? Number one. It's 6 o'clock. Okay, perfect. Very good. And the second, number two? What time is it there? It's 5 minutes past 11. It's 5 minutes past 11. Okay, excellent. And the number three, the third one? La tercera? It's 7:15. It's 7:15. Excellent. And the number four? It's 5 minutes past 11. No. 20 to 6. Vea, ahí están en hora militar. It's half past nine. Ajá, y la otra, it's half past nine. Ok, excelente. Vea que lo convertimos de hora militar a hora, digamos, normal, ¿verdad? Ok, let's see. Ok, here we have more. Ahí tenemos más. Aquí tenemos otra vez el relojito. Cuando está en punto decimos o'clock. Cuando ya pasaron unos minutos, decimos past. Cuando tenemos en el 15 exactamente, podemos decir a quarter past, ¿cierto? And then we say half past. ¿Okay? Okay. Y después decimos otra vez cuando estamos en el 45, a quarter to. A quarter to, cuando ya falta un cuarto para. Ya no es a quarter past, sino a quarter to, podemos decir también. Porque ahí estamos en el to, ¿verdad? Diciendo los minutos para. Ok, what time is it in the number one? Veamos, again, left and right. Aquí tenemos en el lado izquierdo y en el lado derecho la definición. What time is it in the first one? ¿Qué horas son en la primera? A quarter to six. Excellent. Number two. Número dos. 6 p.m. It's 6 o'clock. Okay, and number three. 20 minutes past 11. Okay, number next, number four. It's a quarter past two. Okay, está en hora militar y cambia, ¿verdad? Hora normal. Okay, next one, el siguiente, this one. Mm. Half past four. Okay, half past four. Past four. Okay, next. Nine fifty-five. And this one? 2:25. Okay. Excellent. And this one? 7:05. Okay. It's 7, right? 7:05 p.m. Okay. And the last one? And I mean that this one? La que está. It is 1 o'clock. Okay. And the last one? 10 past 10. Okay, excellent. Very good. Look, for tomorrow, I want you to practice, please. What time do you get up? At 7 o'clock. What time do you wash your hands? At 7:30. What time do you go to school? At 8 o'clock. What time do you have lunch? At 1 o'clock.
What time do you come home? At 6 o'clock. Please have a screenshot. Por favor, hagamos un screenshot. Se lo voy a mandar. Y mañana vamos a seguir practicando esto, ¿verdad? For today, because of the time, I enjoy being with you, but because of the time, we need to stop. Me encanta trabajar con ustedes, pero por la hora tenemos que dejar ya porque ya se nos termina el tiempo. Time is over. But tomorrow, we can continue practicing because this is the real purpose of time. Este es el verdadero propósito de la hora, ¿verdad? Cuando ya estamos en conversaciones de la vida real. Okay. Thank you for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow and please advance in the platform as much as you can. Okay? Thank bye you. Bye. Take care. Bye. See you tomorrow.